Cada vez que estos tipos de profetas que quieren llegar como para sacudir los bolsillos del pueblo se evidencian, me da a mí más peso para yo decir de que el ministerio profético en función no existe. Y como yo he visto varios videos suyos, Wilfred Corporán, muy conocido allá en San Cristóbal, principalmente en el barrio, ¿cómo es que le llaman? ¿Cómo es? Madre Vieja. Madre Vieja Norte, ¿verdad? Sí. Y he visto varios videos en donde Dios le da nombre, apellido, un don de ciencia tremendo, el don de lengua que tú tienes de misterio, la gloria de Dios. Partiendo de ahí, yo quiero que tú me hables acerca, ¿cuáles son los profetas que hay? Despléyate, porque yo no vine a hablar solo. Empecé con esto buscapié y puse a Dionis de ejemplo, porque él es el único que anda en esa sinvergüenza en las redes. El único que anda en eso. O el de Paul, un profeta definido por el reino, es llamado con sacrificio y es clavado en la cruz en un tiempo determinado que tiene que morirse y vivir Jesús, no ellos. Ahora, el profeta que mencionaste, lamentablemente yo no lo conozco, no sé quién es, no lo he olfateado. Y para decirte si él es profeta, yo tengo que revelarme quién es él, porque no lo conozco. Sé si un profeta que tú tienes guardado de tu jaula, yo no sé quién es, pero yo no lo conozco. Él. No. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado, feliz y contento el día de hoy, ya que traemos un contenido edificativo para su vida. Mis amados, no es que yo estoy en contra de los ministerios ni nada por el estilo, pero el invitado que traemos hoy, sentí, amado, aprovecharlo ya que estamos en esta área tan sofisticada. Yo voy a dejar que él se presente para entonces entrar en materia rápidamente. Mi hermano Wester, Shalom Adonai para ti, hermano. Bendiciones a la audiencia tuya, a tus seguidores que te siguen. Para mí es un placer compartir con ellos. Y sé que hay una palabra tremenda de parte del reino muy fuerte. Mira, yo he hablado en algunas intervenciones acerca de la prostitución de los dones, acerca de la monetización de los dones. He hablado, y cuando hablo de la prostitución de los dones, es cuando los dones han querido comercializar los dones. Y en este 2023 pasado, vimos donde los dones están siendo monetizados y se monetizan más en la mentalidad de esa persona que andan detrás de una palabra. Y hemos visto, como en estos últimos días, personas con canales de YouTube solamente profetizan que fulano va a ganar, que en Ecuador va a ganar una mujer y siempre terminó ganando un hombre. Hay un amigo mío de por aquí mismo, de Villa Mella, que él tiene esa maña, que él profetiza después que la cosa pasa. Sí, ahora Dios, tú eres un abusador, pero está bien. ¿A quién tú mencionaste? ¿Quién fue? No sé, no sé. No, Dionis de la Rosa es un abusador. Es que yo no lo conozco a Dionis de la Rosa. Ese verdugo le profetiza que en Ecuador iba a ganar una mujer y ganó un hombre. Ay. Entonces, yo no sé si es que la Biblia se equivocó o él es que se equivocó. La Biblia dice, el profeta que no se cumpla, entonces tiene que morir. Entonces, cada vez que estos tipos de profetas que quieren llegar como para sacudir los bolsillos del pueblo, se evidencian, me da a mí más peso para yo decir de que el ministerio profético en función no existe. Y como yo he visto varios videos suyos, Wilfred Corporán, muy conocido allá en San Cristóbal, principalmente en el barrio, ¿cómo es que le llaman? ¿Cómo es? Madre Vieja. Madre Vieja Norte, ¿verdad? Sí. Y he visto varios videos en donde Dios le da nombre, apellido, un don de ciencia tremendo, el don de lengua que tú tienes de misterio, la gloria de Dios. Partiendo de ahí, yo quiero que tú me hables acerca, ¿cuáles son los profetas que hay? Despléyate, porque yo no vine a hablar solo. Empecé con esto buscapié
Y puse a Dionis de ejemplo porque él es el único que anda en esa sinvergüenza en las redes. El único que anda en eso. O el de Paul, un profeta definido por el reino, es llamado con sacrificio y es clavado en la cruz en un tiempo determinado que tiene que morirse y vivir Jesús, no ellos. Uh-huh. Ahora, el profeta que mencionaste, lamentablemente yo no lo conozco, no sé quién es, no lo he fatiado. Y pareciste si él es profeta, yo tengo que revelarme quién es él, porque no lo conozco. Sé si un profeta que tú tienes guardado de tu jaula, yo no sé quién es, pero yo no lo conozco. Él, no, mira no, que lo que pasa. No sé quién es. Realmente yo no tengo nada personal con él. Lo que pasa es que, mira. Tiene un video por ahí para ver si conozco. Hay algo que se llama un lenguaje mudo. El lenguaje mudo es que tus hechos hablan por ti. Esto significa, amado, de que tus hechos tienen que determinar si tú eres profeta. Por ejemplo, en el caso tuyo, no voy a decir, establecer, de que tú seas un profeta de oficio. Y te voy a decir por qué en los próximos minutos. Pero sí puedo decir que en los videos que yo he visto, hay evidencia, aún hasta con lo impío. Aunque últimamente te he visto en las redes profetizándole a Bulín 47, al Alfa, diciendo que el Alfa, Dios está contigo, como que el Alfa es un cristiano, cuando tú sabes que lo que está proyectando es meneando la colita, que falla, y acá copelado. Esa gente no son de Dios. Pueden tener un llamado de Dios, pero no son de Dios. Y te noto tímido, despléyate, aunque yo no sea Ovalle, despléyate, mi amor, porque te noto. No, lo que pasa es que te estoy escuchando lo que tú me hablas. Cada vez que le profetizo al Alfa o a DJ Adonis. Nos desviamos de Dios. Vamos a empezar escúchame. Si cada vez que le hablo yo a esa gente, le digo, Dios te ama, está contigo. Hay gente que dice, profeta, la más profetiza a ellos, los que son ricos, los pertistas, ¿por qué? Digo, lo que pasa es que Dios está hablando con los descarriados, con la gente que son llamados. Incluso el Alfa, aunque esté en el mundo cantándole al diablo, él es un profeta del Señor, porque lo estoy dando para el reino, sacando para él. O sea, hay un llamado que él tiene para Dios. O sea, estoy dando una palabra profética, cumpliendo un cumplimiento, una asignación que él tiene de parte de Jehová, que aunque muchos de muchas personas no la acepten y hablen mal de él, y lo critiquen, lo persigan, que él es del diablo, yo digo que el Alfa es de Dios. Y él pronto va a ser evangélico. Llamar las cosas que no son. Exactamente, si el Alfa es un medio. Ahora, lo que me dijiste a mí del tipo de Dionis, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Ahora, profeta para mí, en San Cristóbal, que yo vi con evidencia, llamando gente por nombre cuando no había redes, que yo era músico, iba a su actividad a tocarle, hazle Dionisio. Después no hay ninguno profeta. Ahora dime cuál es de ellos. No, bueno, este no es profeta, pero no sé si tú llegaste a conocer a Fernando Antonio Castillo. Ah, no, espérate. Sí. No, tremendo. Fernando es bueno. Yo, 2003, sí, no, yo lo vi llamando gente por su nombre. Sí, no, Fernando. Él es del sector de la cruz. No, Fernando es bueno. Fernando ruge. Es ruge, él tiene una palabra. Por eso digo, no voy a decir que sea profeta, pero más lo conocí como evangelista, pero en esa área cuando se mete a ministrar. Oró un día por una mata que estaba como amarga y oró y se puso dulce. Sí, es verdad, es cierto. ¿Me entiendes? Pero Ale Dionisio, yo... Es un profeta fino, cuidado con él. Físicamente lo conocí, pero sus evidencias dejaron legado. Cuando no había Facebook, que no es con Facebook. Cuando no había Facebook, cuando no había Instagram, varón, nada. Un hombre loco en Dios. Poner una tarjeta para tú poder hablar con la novia. Ahí no había WhatsApp, no había nada, ni BBPin. Nada, no había nada, un hombre ni loco. Ni BlackBerry. Varón, llama a la gente, ven acá, fulano, toma, un correazo. Dios te llama, ven acá y la gente en pantalla. ¿Quién es este hombre? Es un profeta. Aquí genuino. Hay un joven que... No, que ve películas pornográficas. Es contigo que Dios está hablando. Ven acá, ven. Ale Dionisio, de verdad. Que... Y me dijeron que él dijo un día, y yo lo escuché dos veces, que dijo, ¿quién fue al baño? Ninguno, pero en el baño nadie bajó lo que está ahí. ¿Quién fue al baño? Nadie. Y agarró un corazón, fuiste tú. ¡Pam! Vaya, baja eso. Y tú le repites esa palabra, fue él. Un hombre genuino, loco, en Dios. Pero entonces, vamos a entrar a la Biblia. Para ti, los profetas de oficio... De este tiempo que se han querido manifestar, ¿tú crees que van acorde con la Biblia? Es que profeta, ¿qué te digo, profeta? Hay mucha gente que son de oficio, otros no. El de oficio revela misterio, aunque muchos no hablen. Donde tú llegas, el profeta de oficio no tiene que orar mucho, es que Dios le revela rápido la palabra. Porque el profeta de oficio es la palabra de Dios. Pero Énfasis me llamó a mí, Énfasis en su canal, y dijo, profeta, te voy a probar en público. Y me pagó un risol y llamó a un tipo en público. Habla de parte de Dios. Yo lo vi. Tú lo viste, dije, dice Jehová, tal. Él mismo dice que tú eres genuino. No, y el hombre era ateo, entonces yo no he visto profeta, no hay. Ahora, enséñame uno cuáles son los profetas, porque yo no lo he visto. Por ahí es que yo digo que no. ¿Por qué en el caso de Jefferson Peña no apareció alguien que dijera la ubicación exacta? Porque la gente está buscando view y está buscando un reemplazo para que Dios le hable algo que no es cierto. Y están muertos porque su vida se murió, se consumió. Entonces, el profeta, como yo hago. O sea, donde yo voy, yo digo, yo no quiero redes. Apágueme el celular. Ciérreme un cuarto. Voy a decir, Wilfredo,
enciérreme un cuarto, una habitación, y cuando voy, Dios me revela. Entonces, estos profetas, en estos días, yo vi a alguien que comenzó a hablarme, que él es profeta, y cuando fui a la tienda con él, no pasó nada, investigando, escuchando lo que dice el pueblo. Entonces, el profeta genuino, donde llega, no hay que contarle, abrió sus ojos y vio. Yo te voy a hacer una pregunta ahora, agárrate, porque esto va a desarmarte hasta el alma, hasta el intestino grueso. ¿Cree usted, y déjenmelo en la cara de los comentarios, cree usted que un profeta de oficio puede tener redes en este tiempo? ¿Un profeta de oficio puede tener redes? Que sí puede tener, porque el profeta de oficio en esencia para más conectado de Dios, no de las redes. Sí, no, espérate. Dale allá. O sea, las redes no hace daño. Ahora, si tú pones las redes primero que el don o lo que tú tienes, Dios, te embromaste. Ahora, yo cuando estoy conectado con Dios, yo suelto las redes. Esto lo uso para comunicarme con cierta persona que quiere que yo le ore. Ahora. Pero yo, esto en general, no me estoy refiriendo a ti, porque esto no es una confrontación para ti personal. No, te estoy diciendo. ¿Me entiendes? No, sí, para que no te ponga de ejemplo. No, no importa. Es para lanzar un mensaje que sea genérico, porque no, el asunto no es contigo. Simplemente estás ahí para que, porque como Dios te usa en ese don profético, para que el público puede entender cómo es que tú has llegado a este nivel, que no ha sido a través de las redes, que a que tú usas redes, o sea, para que lo explique. Yo un día fui a una montaña a hablar con el Señor, y le dije, Señor, entrégame los dones de Dios, los dones tuyos. Y me dijo, un día, ¿quiere que tú lo entregues? O sube una montaña arriba. Cuando subí arriba, yo estaba en una mata, y él me dijo, sube arriba, arriba te voy a hablar. Y yo estoy esperando que él me hable, 1 de la mañana, 2, 3, a las 5 no me habla. Y digo, Jehová, pero entrégame el don, porque me hablaste que yo soy profeta. Y me llamaste de la música, Nalit Moananoa. Y me llamaste de la música para que tú prediques a través de mí. Yo no veo nada. Y él me dijo, desciende de la mata. Y cuando bajé, me dijo, ahora, abre los brazos. Y cuando lo abrí, me dijo, yo te voy a abrazar. Y cuando me abrazó, me dijo, tú tienes el don. ¿Y cuál es el don? Mi abrazo. Mi catanonche. El abrazo. El que tiene el abrazo mío tiene el don. ¿Y por qué? Porque mi abrazo sustentará tu ministerio para el resto de tu vida. Porque sin tu corazón no hay amor como profeta, no eres llamado por la cruz. Uf, dale, muchacho. O sea, hay gente que tienen el don, pero tienen una manipulación de un pastor y de un diácono, porque están revelando misterio que Dios no le habló su mujer, no Dios. Mi amor, no te juntes con fulano. Dios me dijo a mí que no amistades contigo. No, fue la mujer que te manipuló, no fue Dios. Entonces, cuando tú eres marcado por Dios, la revelación se te abre y tú no gobiernas tu reino por alguien, tú gobiernas el reino por el reino. Ahora, Dios me dice, Wilfred, por eso es cuando yo predico, ni mi esposa me conoce, ni yo la conozco a ella, porque me desaparezco, que no estoy ya en una existencia. Gran figura. No, brother, no estoy aquí. Entonces, hay profetas en San Cristóbal, la capital, que son manipulados por pastores. Y tienen al diablo metido. Dios no le habló, fue el diablo que le habló. Porque cuando Dios habla, hay evidencia. Y el profeta que habla y falla, Dios no le habló. Entonces, los profetas tuyos, que tú estás hablando, profeta, yo no lo conozco. Y si el profeta hizo una cosa y salió mal, no es profeta, se revise. Y que suelte eso y se mete al fondo del mar y se muera. Yo lo que digo es, una pregunta, está bien, porque Elías profetiza que no va a haber agua, ok. Exacto. Aconteció. Pero él más nunca volvió a profetizar eso. O sea, un profeta tiene que estar profetizando todo el tiempo. Viene hambre, viene pestilencia, se va a morir todo el mundo, que Lila se va a meter y se va a ahogar el pueblo. Pero es lo que tú dijiste, profeta, el verdadero profeta no agarra una ola para meterse en esa ola. Wow, dite en el clavo. O sea, unos profetas que son de ola, si la ola hoy en día es la presidencia, vamos a profetizar que fulano va a ser presidente o que Perenceo va a ser presidente. Señores, así no. Entonces, no. Hay una profecía por la que dijeron que va a ganar Leonel Fernández. Ey, no te metas en eso, no te metas ahí. No, porque yo soy profeta. Se va a ganar. Si no gana Leonel, yo voy a agarrar un machete y ir para afuera, para la calle. Vengo como es un matando profeta ahora. Porque tú tienes que hablar claro, genuina, palabra genuina. No digas que Dios te habló cuando el reino no te manifestó una palabra profética. ¿Qué? ¡Ay! Dime, León. No, rebobina. Que tú no puedes hablar una palabra profética que va a ganar de que el diablo cuando Dios que va a ganar. ¿Y quién fue que dijo que Leonel? No, hay unos profetas que están hablando por ahí. Hay unos profetas. Yo escucho que una... No, hay gente que los nombres no se puede mencionar porque no están aptos a mencionarlo. No son aptos a mencionarlo. ¿Cómo? Si lo mencionas, te contamina y te muere. Varón, así no. Ah, pero profeta, que varón, puede hacer que Dios le haya hablado. ¿A quién? En un piso 10. ¿A quién? No, profeta, ¿a quién, profeta? El verdadero profeta no se confabula con nadie. O sea, tú no eres hoy un artista
y mañana tú eres otra cosa. ¿Qué es lo que tú eres? Defínete. Ya. Nanú. Vendo china hoy. Mañana vendo chinola. El miércoles soy piscinita. Allí hago esto. Soy un colba. ¿Qué diablo tú eres? Nadie es tu mamanacatao. Y esto va a doler porque hay gente que son intocables. Hay gente que le gustan atacar las redes. Y cuando tú la atacas, profeta, habla con él para que venga su mentira del diablo. Que se muera. Echa para acá. Ay, mi madre. Varón, pero ¿y si él gana? Si él gana, es profeta. Perdí yo, es profeta. Digo, es profeta. Pero, escúchame esto. Leonel va a ganar. Ahora que gane, ese es mi líder. Ahora, ¿y si él no gana? ¿Tu profecía dónde va a quedar? Porque fue que tuvo una visión, varón. No, profeta, hay visiones que Dios te la da en tiempos de crisis. Y en los tiempos de crisis tú manifiestas lo que él te dijo en la soledad. Es el profeta genuino. Ahora. ¡Espérate! Me quemaste la neurona. Profeta, escucha. Cosa que no puedo repetir. León, ayúdame. Dios mío. Profeta, ¿Cómo fue? En los tiempos de crisis él te revela misterios solamente entre tú y él. Porque hay una conexión que el profeta recibe en una intimidad que solamente te lo entrega. Pero cuando tú hablas, que viste una visión, cuando escuchaste que él tiene muchas cédulas que va a ganar, es porque no te reveló el padre, sino que te reveló un formulario de la Junta Central Electoral, que no fue Jehová que te habló. Tú escuchaste que él va a ganar, no fue que él te habló. El profeta genuino se encierra en una habitación y dice, Leonel va a ganar tal día, y gana. Pero lamentablemente, si no gana, hay que coger gasolina y quemarte con gasolina fuertemente y hundirte en el desierto y arrancar toda la cámara y difundirla. No, él es mi amigo, hay que chancearlo. No, yo no lo conozco. ¿De quién tú hablas? Sí, no, pero tú sabes, varón. No, que yo no sé, León. León, ¿mencioné nombre? No. Todos los que no tienen nombre, no perseguido. Ya. Pues no mencioné nombre. Pero tú sabes muy bien no, que la única no sé profecía que... No sé. ¿Quién? La única profecía que anda por ahí, tú sabes quién es. ¿Quién es? No voy a mencionar el nombre. No, no, no sé quién es, no sé quién es. No vamos a mencionar el nombre. No, que no sé, es que no, no sé quién es. No lo conozco, no sé quién es. No sé quién es. Varón, ay Dios mío, tú me has metido en problemas. Si no eres marcado por Dios, iré descuartizado por él, no eres profeta. Wow. Hay gente profeta que son profetas y Dios nunca lo ha descuartizado. Hay que descuartizarlo. O sea, el profeta antes de Dios lanzarlo, Dios tiene que descuartizarlo. Matarlo por completo. ¿En qué consiste el descuartizaje profético? Quitarle la mentira, el orgullo, el fantasmismo, toda esa palabra. Espérate, la mentira. La mentira, el engaño, el fantameo, el orgullo, el pecado, la ignorancia y la hipocresía. Ay, profeta, una pregunta. Es más, vengo claro ahora mismo en estos días, vengo claro. Y como la por profeta, yo llamé a un profeta en estos días y dije, quiero hablar contigo por el celular. ¿Por qué yo te llamé y tú me colgaste el teléfono? Me colgó el teléfono. Y Dios me dijo, mi fíjate, colgo es porque no es profeta. El que es parido por cesárea no es profeta. El que es parido por dolor es llamado por la cruz. Y tú sabes quién es. Que me colgaste por teléfono. Cuando yo te parí a ti con dolor. Ay. Y te puse parto de hijo. Y te di nombre de profeta. Ay, mi madre, pero yo te... Tú perseguí a un Jehú, es mataste con tu misma espada. Y persiguieron a Jehú, al profeta genuino, con una palabra revelada. Yo vine sí, porque Jehú... No, Jehú que fue. Mataba a Jehú. Es que Jehú no cogía esa. Entonces llegó el tiempo de lo que los profetas verdaderos se delaten ellos mismos y hablen claro. Están ligados en San Cristóbal. Yo no he visto profeta, nada más Ale Dionisio. Yo no he visto más. No sé quién es, dime cuál más. No, Ale Dionisio. Es dime que cuál ya más, come. No sé quién es. Ah, Fernando era bueno, sí. Era bueno, ya está apartado. No sé ahora si volvió, pero era bueno. Muy dime bueno, que, sí. Dime quién más, no sé quién es, quién más. Yo no sé quién más, quién es. Y ven acá, Miguel Grullón. Él no es profeta, varón. Dios mío, porque padre, es un hombre que me goza de respeto. No, profeta, ¿quieres que pasemos esa pregunta? Esto se va a quemar. Pasemos esa pregunta. Ah, la pasamos, bueno, está bien. No, está bien, la pasemos. Mejor. No hablar de él, no, yo no quiero hablar de él. Porque he visto unos videos de él donde... Y Metiviel también es un hombre... Mi papá. Pero entonces hay un problema. Rolando Metiviel es un hombre de Dios. Hay que descuartizarte, porque entonces, ¿por qué tú tienes que volar a Miguel y a Metiviel sí? Porque, hay uno que te está pasando dólares y el otro no te está dando nada. Escúchame. Rolando le dijeron, no invita a Wilfred Corporán a predicar a tu iglesia. Y él dijo, lo voy a invitar porque si la gente no quiere algo, él tiene de Dios. Luma. Y me invitó a predicar. Entonces, he visto a Rolando llamando gente por nombre en actividad, vuelto loco, y la gente llamando por nombre, ven fulano, ven aquí. Y señores, pero Miguel Gruñón de antes, yo era seguidor de él. Yeah. Jairo, con tu permiso, Jairo, sé que hablaste conmigo.
me dijiste, suelta eso, enfoca tu ministerio, Jairon. No estoy persiguiendo a Mary Ruñón, estoy persiguiendo lo de Dios, que él murió. Porque lo que él tiene de Dios murió, está muerto, no tiene nada. Tú no puedes decir así, varón. No, es que no fluye, es que lamentablemente... No, varón. Es que una Dios pregunta... Tiene, Dios fluye pregunta, en diferentes tipos de una pregunta, pasiones. Una pregunta, León. Es un hombre de respeto. Ven acá, tú jugas pelota. Tú eres pelotero, León. Vladimir, ¿ya es pelotero para ti? No, una leyenda, pero ya no es pelotero. Pero por la leyenda hay que pero tú decir lo de Dios murió en él. Él tiene un grupo de miembros no. que lo siguen, que pueden malinterpretar eso. Bueno, escúchame esta palabra. No tiene para que él se ñoñe ni para que se sienta mal. Estoy claro. Si él quiere que me responda a mí que estoy mal, dime lo que estoy mal. Ahora. En la pensión profética. En la pensión profética. Un profeta sin trabajar cobrando su pensión. No, son mentiras del diablo. El profeta vive del don. Y el don lo mantiene. Pero no Dios. Ya. Entonces, profeta, Ángel Juicio, un profeta, se llama Ángel Juicio, es profeta. ¿Quién es Ángel Juicio? Ángel Juicio, de San Cristóbal, Ángel Juicio, menciona para que tú veas que es duro. Entonces, Rolando Metivel, para mí es profeta, Rolando. Rolando es profeta, y es profetilla, y punto, y es profeta. Jairon es un maestro. Es duro. Jairon, un maestro total. El tipo... Jairon es total, un maestro. El tipo suelta un asunto que es duro. El tipo suelto. León es duro. Es que León tiró un asunto, varón, que León tiene lo profético y también tiene la rema de la Torah y revela una palabra de maestro. Es revela el cráneo. Te abre el cráneo, te entra una información profética y saca de ti el pecado. Porque es un tipo que tiene una lengua de monte, donde alimentó a muchas mujeres. Varón, pero las lenguas son del espíritu. ¿Cómo? Explícame de la lengua de monte por la Biblia. La lengua de los montes es cuando tú buscas un nivel de Dios en los montes y te metes con Jehová y te aparta de los humanos y te consagra para él. Porque hay gente que tiene una lengua de habitaciones, de popi, raba, shama, catuca, esto, keto. Ayer dimos satisfaz mi amor a Tacumoa. Y dimanche at budmonoa. Duaneles mi animón chicatauria. Es una lengua real. Las otras son ficticias. No, porque son gente que son alimentados con un gente que son popi. Y cuando tú alimentado por los popi, habla lengua de popi, no de monte. Cuando León habla esa lengua, la gente ruge porque emite miedo y consagra y quita el pecado. Eso es lo que tiene él. Pero el problema es que León soltó un asunto en el canal que me ha metido un problema. ¿Qué él dijo? Hay un amigo mío que le ha dicho hasta León 6, León 8. Me lo tienen satanizado el pobre. No, que León es verdadero. Cuando León no se responde, ¿por qué no responde a gente que son guachiguachi? Esto es un problema. Nada. Últimas palabras finales, porque... Suelta, la profeta. Bueno, ¿cómo diferenciar entre un profeta de don y un profeta de oficio? El profeta de don es el profeta que tú lo ves con la barriga como yo, que se está descuidando, comiendo mucho, que voy para el gimnasio ahora. El profeta de don es el profeta que come de todo, puerco, cerdo, comida de todo, y tú lo ves como un cerdo, y se levanta a 2 de la tarde, 5 de la tarde, que Dios me habló, y quiere mantenerse de lo que la gente le manda de remesa de Walter Jr. Son esos profetas que están alimentando su vida, carnales, por el profeta de oficio, o sea, que el que tú lo ves en el monte todo el tiempo, en chancletica, buscando a Jehová, buscando al Padre. ¿Y dónde tú estabas en el monte? ¿Dónde tú estabas consagrado? ¿Dónde tú estabas? No en una cabaña. ¿Dónde tú estabas con Dios? ¿Dónde tú estabas guardado? ¿Dónde tú estabas aquí? ¿En un compartir? ¿No en pizza o no? ¿Dónde tú estabas? Metido con el Padre, es el profeta verdadero. El que tiene el don no tiene esa palabra profética. Se le ve ese esqueleto por fuera que huele a muerto y no del cementerio. Shalom, Dios te bendiga. Wow. Me quité. Si ha llegado al final de este video, no olvides suscribirte al canal. Busca el canal de él, Wilfred Corporán. Va a aparecer en el primer comentario fijo. Dios le bendiga. Dios le guarde en este precioso día.